Pues es que hoy está muy lleno. Vamos, que he visto un sitio a 10 minutos de aquí que tiene muy buena pinta. ¿Has ido alguna vez? No, pero será divertido. Vamos. No podemos esperar a que se vaya alguien de aquí. Pues tú igual que tu madre. ¿Te has puesto a probar algo nuevo? ¿Has instalado? No, pero es que me encanta este sitio. No se va a caber. No se va a caber el mundo por probar este sitio nuevo, ¿no? Además, tienes que aprender a vivir un poco más la vida. Que los 19 no duran para siempre. Está bien. Más te vale que tengan Nacho. Sí, sí. Vamos a ver. ¿Qué tal en clase al final? Es que no entiendo cómo son así. A ver, María, por favor. Deja que la gente disfrute un poco de su vida. Papá, una cosa es disfrutar y otra es disfrutar toda la carrera. Ya, pero tú sabes que fuera de la universidad también hay gente así, ¿verdad? Sí, el mundo está lleno de idiotas. Idiotas, idiotas, lo que se dice idiotas, no. Son gente que beben en cada segundo una experiencia que necesitan exprimir al máximo. ¿Experiencia? Venga ya, que no estamos hablando de ti. Están desperdiciando su carrera por no saber planificarse. Ya, dales un respiro, anda. Es que me frustra mucho que me pregunten, oye, ¿tú sabes si a Coptatíos vas a coger el año que viene? Joder, papá, que en 2 días es marzo. Ya, pero tú sabes que hay gente que se toma su tiempo para... No digo que no lo hagan, pero que lo hagan antes. Ya, pero no te lo tomes todo tan así. Ni que tú no lo tuvieses ya pensado. Eso es verdad. ¿Ves? Pues relájate y disfruta de la universidad. Que es como te decía antes. Disfruta cada momento como si fuera el último. Eso díselo a mamá. Sí. En eso tu madre y yo siempre hemos discrepado. Hola, de mamá. ¿Cómo está? Ya sabes, como siempre. ¿Ha salido hoy? Que yo sepa, no. Tienes que hablar con ella. ¿Y decirle qué? Ya sabes cómo está. No sé, que debería ir a trabajar, que la pueden despedir por faltar tanto tiempo sin justificación. Dale unos días, ¿quieres? Vale, lo que tú digas. Venga, que todo va a salir bien, ¿vale? ¿Sí? Hola, Morena. ¿Qué tal te va todo? Bien. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Sí, ¿verdad? He pensado que podríamos vernos. Ayer volví a la ciudad y pensé en ti, ¿sabes? Sí, claro. Podríamos vernos el jueves. Creo que el jueves tengo un par de horas libres después de ir a la biblioteca. ¿Hola? ¿Hablo con la misma María que recuerdo? ¿Desde cuándo tienes tu hora? ¿Ves? No son horas libres. Iba a ver a Laura, pero como he quedado con ella ahora, te entenderá. Estupendo. Nos vemos el jueves. No pienses mucho en mí, ¿quieres? Idiota. Perdón. Es que mi madre me ha mandado a hacer la compra. Luego mi hermano me ha pedido que le ayudase con la tarea. Y después, saliendo del metro, he visto a una abuelita con las compras y no he podido no ayudarla. Y ahora llevas todo aquí un rato esperando y lo siento mucho, de verdad. Respira, tranquila. Pero es que llevas aquí un rato esperando, lo siento mucho, en serio. No pasa nada, en serio. Me ha llamado Diego, así que tampoco ha sido para tanto. ¿En serio? ¿Qué te ha dicho? Nada nuevo, que había vuelto y que quería verme. Le he dicho que solo podía el jueves, pero como nos hemos visto, espero que no te importe. No te preocupes, en serio. Muchas gracias, te debo una. No pasa nada, tranquila. Bueno, pues elige tú la película para ahora. ¿Qué? No. Elige la tuya. Elegí la última vez. Está bien, pero no sé qué vas a querer ver. Pues que sepas que me ha encantado la película. ¿En serio? No sabes si te va a parecer aburrida. ¿Qué va? A partir de ahora elegirás más, ¿te parece? ¿Cómo te gusta hacerme sufrir, eh? Venga, corre, que pierdes el metro. Toma, me das mañana, ¿vale? Vale. Adiós.
compañera. María, ven a casa. Y tu papá, mamá... ¿Está todo bien? Ven a casa, por favor. ¿Qué pasa con mamá? No quiero decirlo por aquí. Mamá... Papá, me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Mamá está suicidada. Tampoco. Habíamos hablado antes de irme a la exposición. Le pregunté si quería venirse conmigo y me dijo que no. Claro. Pero vi algo en sus ojos. ¿Pudiste decirle que la querías? Yo es que no lo entiendo, papá. La queríamos mucho. Intentamos ayudarla. Tal vez la respuesta está en ese sobre. No sé. Siento que es algo más. Siento que ya no querría que lo abriese ahora. Ya has leído la tarjeta. Abre esto cuando llegue el momento. Y momento está escrito con mayúscula. No estoy preparada. Yo me voy a dormir, ¿vale? Necesito un momento para estar solo. ¿No te importa quedarte? No, para nada. Yo también me iba a ir. Te quiero, hija. Y lo siento mucho. ¿Qué hago? No lo sé. Laura, no me vengas con esas. Necesito tu ayuda. Es que no lo sé. ¿A qué crees que se refería con el momento? No sé. Tal vez sea el momento en el que lo haya superado. ¿Tú qué opinas? No sé. A lo mejor tiene algo que ver con cómo estaba ella. ¿A qué te refieres? Me dijiste que llevaba una temporada sin salir de su habitación, que no iba a trabajar. ¿Crees que debería abrirla? Sinceramente, yo no la abriría. Ni como amiga estoy preparada. Estoy aquí, ¿vale? Siempre. Pero, María, ¿pero no ves que no tiene sentido esperar para abrirla? ¿Que no tiene sentido? ¡Es lo único que tiene sentido! ¿Cómo voy a abrirla sin saber por qué me la escribió? Vaya razonamiento más absurdo. Deberías replantearte tu decisión, ¿eh? Papá, por última vez, es mi decisión y ya está tomada. No me siento preparada para abrirla y creo que es algo que deberías respetar. Mira que eres inmadura, ¿eh? En tu vida has sabido cambiar de decisión. Si ya de pequeña eras así, de pequeña eras igual que... ¿Igual que quién? ¿Igual que mamá? No sé cómo tienes la cara de decirme eso. Esta decisión no te corresponde y ya está. ¿Pero cuándo vas a aprender a corregir tus errores? María, tenemos que saber qué pone en esa carta. ¡Necesito saberlo! No, papá, no. Este no es uno de tus errores de no haber pensado las cosas. Mamá me enseñó que en la vida hay decisiones que no se toman a la ligera. He pensado mucho esto y no voy a abrirlo. No aún. No eres más egoísta porque no lo intentas. Sabes que tú no solo era tu madre, ¿verdad? Que también era mi mujer. ¡Deberías de pensar un poco más en mí! Esta decisión no te corresponde y ya está. Es mi carta y yo decido. ¡María! Por favor, abre la carta. Por última vez te lo pido. ¿Sabes? Tú siempre has sido muy respetuoso con mi intimidad. ¿Qué ha cambiado ahora? No sé, ¿tú qué crees? A lo mejor porque tu madre, por mi mujer, se... María, por favor, ábrela. Lo necesito. ¿Te sientes culpable? ¿Hay algo que no sepa, papá? María, por favor. Yo... ¿Qué está pasando aquí? Este no eres tú. María, yo... Hace unos meses que estoy viendo a alguien. Todo empezó por un juego. La conocí un día en el restaurante mientras te esperaba para comer. Ella me entendía. Sabía disfrutar cada momento de mi vida. Por fin alguien estaba a gusto conmigo. ¿Y tu madre? Dios, sabes que la quería con todo mi corazón. Pero llevábamos un tiempo sin pasión. Y creo que se enteró de lo mío. María, por favor, necesito saber. Entiéndelo, por favor.
Eres un cabrón. Ya no solo porque ignoras que mamá tenía una depresión enorme, sino que te crees que todo en este puto mundo gira en torno a ti y a tu lema. ¿Cómo te atreves a llamarme egoísta a mí, después de haber roto esta familia? Vete a la mierda, papá. Nunca sabrás lo que hay en este sobre. María, por favor. ¡María! Perdón. No pasa nada. ¿Quieres hablar? Diego, no es el momento. Mis padres sí que viven de aquí, ¿recuerdas? Sé lo que ha pasado. ¿De verdad que no quieres hablar? Diego, por favor, es que no es lo que tú piensas. Puedes contar conmigo para lo que sea, ¿sabes, no? No sé. Vamos, te sentará bien hablarlo con alguien. Está bien, pero vamos de aquí. No lo esperabas, Adelita. Yo tampoco, y no le llames así. Resulta raro que digan su nombre. Está bien. No me esperaba para nada eso de tu padre. Sí que ha sido siempre muy tarde a ti. Sí, sea lo que te refieres. ¿Es como haberlo contado el abuelo para ti? Sí, y si no te importa, quiero preguntarte una cosa. En absoluto. Espera. ¿Entiendes por qué siempre ha tenido esa actitud? No le conozco tanto como tú, pero conozco a un chaval que se le parece bastante, ¿no? Bien, pues resulta que este tío siempre buscaba un porqué para todo. Y adiós, muy buenas. Sí, sí, así es él. Todo el día, María, tienes que probar cosas nuevas. Que no hacía más que probar cosas nuevas, era él. Ahora mismo lo único, creo yo, que importa, es que tu madre ya no está. Sí, y no sé. A veces simplemente me gustaría recordarla como era antes. Antes de todo esto. Recordar su risa y... Claro. Al final se trata de eso. Mira, esto me recuerda cuando hace unos años yo... Nada tiene sentido. Todos los planes, todo lo que tenía previsto, se ha ido. Ya no estarás conmigo en mi graduación, ni iremos más juntas a dar paseos por la playa. Mamá, ya no sé qué hacer con mi vida. Ya no le veo sentido a todo lo que me enseñaste. No estoy preparada para seguir adelante sin ti, mamá. Te necesito. Estoy perdida. Ahora nada me importa. ¿Para qué? Si la vida es algo tan delicado y tan doloroso, ¿qué voy a hacer sin ti, mamá? ¿Quieres que hagamos algo? No, solo quiero estar acompañada. Está bien, te entiendo. ¿Sabes? Podríamos... Laura, por favor, para que me hables con esa voz, prefiero que no me hables. Lo siento. ¿Tú crees que hice bien? ¿Hablas del sobre? Sí, es que por más que lo intento no consigo... ¿Olvidarlo? ¿Qué? No, asimilarlo, comprenderlo. Y pienso que tal vez habría sido mejor abrir el sobre desde un principio.
hacer lo que decía mi padre, pero... ¿La tarjeta? Sí. No me quito eso de la cabeza. El momento. A lo mejor lo que necesitas es justo eso. Sacarte la cabeza por un tiempo, al menos para pensar. No, no es eso. Explícamelo, por favor, María. No lo entenderías. Pero explícamelo. No, no lo entenderías, Laura. Gracias por venir tan pronto. No se merecen. ¿Ha pasado algo? Laura, mi padre, la carta... Ahora mismo me va a explotar la cabeza. Eso ha pasado. Y pensaste que un poquito de Diego al día no hace daño, ¿eh? No, en serio. Lo comprendo. Necesitas tu momento. Que el mundo se pare un segundo y puedas poner las cosas en orden. Sí, sí, algo así. Ya sabía yo. Aún te conozco muy bien. Si quieres, puedo ayudarte con eso. Cierra los ojos. ¿Perdón? Cierra los ojos. No entiendo. Ciérralos. Ahora piensa en todo esto. Tu madre, tu padre, Laura, la carta. Piensa en el dolor, el estrés, la rabia, la ira. Imagínalo todo como una enorme piñata granate. Ahora, de un solo golpe, cuando sueltes el aire, la rompes. Ahora piensa en lo que quieres. Relax. Haz. Olvidar. ¡Ah! ¿A qué ha venido eso? ¿A qué ha venido eso? Es que eres imbécil. Te hacía pensar que quería olvidarlo. Y más de esa manera. Bueno, tranquila, solo ha ido a un beso. Seas cabrón. ¿Cómo es posible que seas tan aprovechado? Oye, yo... Adiós. María, menos mal que me contestas. Me sentía fatal por lo de antes, ¿sí? Para, tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ya no entiendo. Hola, mamá. Espero que estés donde estés y me puedas escuchar. Desde que te fuiste, he estado pensando mucho, ¿sabes? He pensado en cosas que nunca había pensado. He pensado en la vida y la muerte, en el futuro, en el pasado, en el presente. He pensado en ti, en papá, en Laura, en mí. No entendía qué valor tenía todo lo que me enseñaste. Toda esa organización, planificación, decisión, voluntad. Papá nunca me enseñó eso. Ya sabes cómo es él. He pensado en el sentido de la vida. O si acaso tiene uno, porque si tuviese, no sé por qué motivo te podrías haber ido. Mamá, te echo de menos. Quiero entender por qué hiciste eso, pero... No me he atrevido a abrir tu carta. No lo entendía. El momento. El dichoso momento. No puedo vivir buscándole un único sentido a la vida. No sé qué hay aquí escrito. No sé qué pensamientos o qué circunstancias te hicieron tomar esa decisión. Solo sé que te recordaré siempre como la mujer que más me quería en el mundo. La persona a la que más admiraba. Y recordaré siempre todo tu cariño. ¿Te acuerdas de él? Me lo regalaste en la feria hace ya muchos años. Siempre estuvo conmigo, cuando nos fuimos de viaje, en aquella tormenta, en mi primer avión. Sentía siempre que me protegía, como lo hacías tú,
Últimamente he estado muy perdida, ¿sabes? Ni siquiera él pudo ayudarme a superar lo tuyo. Pero me ayuda a recordar una cosa. Pase lo que pase, siempre vas a quererme. Y yo siempre voy a quererte a ti. María, sé que estás muy enfadada conmigo, pero... Lo sé. Lo siento mucho. Papá, tranquilo. He decidido que vamos a abrir sobre los dos. Ahora. Queridos Víctor y María, yo lo siento, no fue por vuestra culpa. Yo ya no me sentía llena con esto. Intenté seguir por vosotros, pero la verdad es que